con don Javier Alcalá, que es presidente del Consejo Regulador y que está aquí en Marbella para ofrecernos una cata con esos aceites maravillosos, además que son protegidos. Esta edición vamos a hablar de ella, de baena, aceite de baena, y que, bueno, pues son deliciosos. Yo que soy andaluza, me encanta mi Andalucía, esta tierra maravillosa, y hay que fomentar nuestro aceite. Así que estoy encantada de poderle entrevistar a don Javier y que estés aquí en Marbella, así que bienvenido. Muy bien, nosotros encantados de acompañaros y sobre todo de, en fin, un poco cantar la excelencia del aceite de oliva. Hoy lo que vamos a hacer es una especie de iniciación a la cata del aceite de oliva, que no deja de ser, pues, introducir a quien es más lego en el mundo y en la cultura del aceite de oliva, ya que en España tenemos un producto que es un superalimento, creo que merece la pena este tipo de actividades. Javier, ¿qué tiene estos aceites que se diferencian de otros? Los aceites de nuestra denominación de origen, que está situada en el sur de la provincia de Córdoba, se diferencian de las demás denominaciones de origen, sobre todo por una característica, y es que son muy plurivarietales. Si nosotros vamos a la denominación de origen de la zona de Cataluña, encontraremos una variedad arbequina. Si nosotros nos vamos a otra denominación de origen de la provincia de Málaga, tenemos la aceituna hojiblanca. Pero es que en nuestra denominación de origen confluyen muchas variedades: la picual, que es de la zona de Jaén, la hojiblanca de la zona de Málaga, y la picuda, que es, digamos, la autóctona. Pero junto a ello existen hasta un total de 24 variedades. De manera que lo que hay dentro de la botella del aceite de denominación de origen baena, digamos que es una mezcla de todo ese tipo de aceitunas, con lo cual los sabores de estos aceites son totalmente distintos al resto. Eso es lo que los caracteriza, la plurivariedad que contienen. Claro, y hay diferencia también, ¿no? Porque no es lo mismo comprar, cuando vamos a una cooperativa, comprarlo realmente un aceite que no sea tan refinado y que no nos den gatos por liebre. Entonces es una cosa que quería yo reivindicar un poquito también, porque a veces decimos, somos lo que comemos, pero ¿qué estamos comiendo? ¿Qué estamos...? Efectivamente, el consumidor cada vez más pide calidad y pide seguridad. Es decir, se sabe que en toda la alimentación hay fraude, en alguna medida. Por eso, desde la denominación de origen, nosotros lo que queremos proclamar es que garantizamos. Nuestro sello es de calidad y de garantía. Tenemos un sistema de seguimiento de todo el proceso de la elaboración del aceite, y solo le damos la calificación de la denominación de origen a aquel aceite que reúne unas características muy especiales. De manera que si el consumidor quiere realmente tomar un aceite de calidad, que confíe siempre en el sello de la denominación de origen. Solo calificamos aceite de oliva virgen extra. Con lo cual, si la botella lleva el sello de denominación de origen, que sepa que está comprando lo mejor. Hay que fijarse en estas cositas. Sí. Pero fijamos, ¿cómo es? Ahora vamos a, en breve, vamos a tener esta carta. ¿Cómo se hace una cata de aceites? Bueno, depende también al público que te dirija. Existen desde verdaderos especialistas, pues, al consumidor, al ciudadano normal, que realmente le cuesta a veces trabajo distinguir los distintos tipos de aceite. Puede ser aceite de oliva virgen extra, que es la categoría superior, aceite de oliva virgen, que es una categoría muy alta sin llegar a ese extremo, y después el aceite de oliva, que vamos a explicar cómo proviene del aceite lampante, que no es comestible, que se somete a un proceso donde se le quita el olor, el sabor y el color, y se le mezcla un poquito de virgen extra, que es el aceite de oliva normal. De esas tres categorías, yo siempre aconsejo que se consuma virgen extra o virgen. Pero aquí vamos a explicar, pues, cuáles son un poco las diferencias en cuanto a olor, sabor, y que al menos existan unos poquitos criterios a la hora de diferenciar los distintos aceites. Yo invito a que cualquiera que tenga la oportunidad de participar en una cata de aceite lo haga, porque es de las actividades que más te evaden y que más te centran, y es realmente una actividad lúdica y muy, muy educativa, por así decirlo. He conocido ancianas aquí en estas tierras andaluzas que tenían un cutis precioso y le he preguntado, ¿qué producto ha utilizado usted para tener ese cutis? Me han dicho, el aceite de oliva virgen extra de toda la vida, que lo hemos hecho aquí nosotros. Es verdad, porque, como digo, es que el aceite de oliva se ha convertido en superalimento. Cuanto más se estudian las propiedades del aceite de oliva, se van descubriendo, porque tiene propiedades de prevención de enfermedades cardiovasculares, es bueno para combatir el exceso de azúcar, y después, evidentemente, para las arterias, la limpieza de las arterias, también para la piel. No deja de ser un, como digo, un superalimento, porque sus propiedades nutricionales son cada vez más conocidas. Eso es una de las armas que debemos utilizar los españoles ahora, de saber vender nuestro aceite, que tenemos un alimento que forma parte de la dieta mediterránea y que está comprobado científicamente la gran cantidad de propiedades saludables que tiene. Quería también preguntarle la labor que hace el Consejo Regulador. ¿En qué consiste, don Javier, su trabajo? El Consejo Regulador tiene realmente dos funciones. Una, de promoción del aceite de oliva de nuestra zona, pero en segundo lugar, de certificación. Nosotros controlamos cómo se produce el aceite de oliva desde que la aceituna está en el olivo. Hacemos controles, sabemos todos los parajes de dónde proviene, se hace un control en cuanto a la utilización de fitosanitarios,
el combate contra las plagas, y después cuando esa aceituna llega a la almazara, nosotros controlamos el proceso de producción. Si llega la aceituna, se moltura, se mueve la masa, tenemos que controlar que no suba de una determinada temperatura. Habrá visto que en la etiqueta se suele decir primera extracción en frío por procedimientos mecánicos. Y pues eso lo controlamos nosotros. Que sea un procedimiento mecánico, la química no interviene, que la temperatura no sobrepase unos límites que nosotros la establecemos. Y luego, una vez que se produce el aceite, se le hacen dos controles. Un control químico, para saber exactamente cuál es la acidez que tiene, etcétera, y otro organoléptico, que es donde vienen los catadores profesionales, porque es muy posible que en un laboratorio se consiga el aceite de oliva virgen extra, pero después organolépticamente no supere el control. Aquí tiene que superar los dos controles. Una vez que supera los dos controles, nosotros vamos a la almazara y precintamos el depósito para que no haya posibilidad de trasvase. Cada vez que se hace una venta, nos llaman a la denominación de origen, desprecintamos el depósito, se vende un poquito de aceite y volvemos a precintar. O sea, el control es absoluto. Por eso nosotros tenemos a gala que llevamos un sistema de trazabilidad que se llama, que controlamos desde que el fruto está en el olivo hasta que sale de las almazaras para el consumidor. Cuando lleve el marchamo de denominación de origen, que el consumidor tenga la tranquilidad de que ese control exhaustivo se ha seguido. Y normalmente se garantiza que ese aceite de oliva virgen extra, si se conserva en condiciones de luz, evitando la luz y evitando el calor, usted abre la botella a los 2 años y prácticamente tiene las mismas propiedades si está bien conservada. Porque el aceite de oliva no se estropea. Podrá saber peor si iba a pasar un tiempo, pero es el único alimento que no se estropea con el paso del tiempo. Está muy bien haber sabido esto, pero son cosas que hay que saber, y todo el trabajo que conlleva, pues todo el tomarnos un producto realmente sano, saludable y que no nos va a hacer ningún daño, sino todo lo contrario. Bueno, pues ¿qué le parece que pasemos ya a probar este oro líquido que nos habéis ofrecido, estas variedades? Porque bueno, nos hemos dicho, no hemos mencionado las 4 variedades. Fundamentalmente tres: Picual, Picuda y Hojiblanca. Esa es la mayoritaria, pero junto a ello, que sepan que dentro de la botella van hasta 24 variedades de nuestra zona, que es lo que lo hace, digamos, el aceite distinto. Pues muchísimas gracias y estamos deseando de probarlo. Venga, muchas gracias. Pues. Hablamos con Rosy Velasco, que ella es la que nos va a hablar de esta cofradía que ellos lo que llevan es la promoción del aceite de baena. Ya hemos hablado con el Consejo Regulador, que nos ha dicho el gran trabajo que hace, la gran labor, pero también el que hace la cofradía es muy importante, porque además pues muestran la tierra, los pueblos, el encanto de nuestra Andalucía, y eso es muy bonito. Rosy, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, guapa. Bueno, cuéntame, porque acabáis de llegar prácticamente. Sí, había que trabajar por la mañana, pero bueno, hemos llegado justo a tiempo. ¿Cómo nace la cofradía? La cofradía se formó hace ya 20 años. 20 años y se formó precisamente para promocionar el aceite de la denominación de origen baena. Ese magnífico aceite que tenemos, que es distinto de las demás denominaciones y más peculiar, ¿no? Entonces, 20 añitos llevamos ya promocionando. Y en 20 años habéis visto de todo, ¿no? Y habéis tenido grupos también diferentes, habréis ido creciendo. ¿Con cuánto empezaste y cuántos sois hoy por hoy? Bueno, se empezó con 10 o 12 personas y estamos ahora mismo 140. Para mí, muy poquito. Deberíamos de estar bastante más, porque la cofradía, aunque se llama la cofradía Amigos del Olivo de Baena, vamos promocionando el aceite de los 8 pueblos que tiene la denominación de origen baena. Entonces, pues poquito a poco se van haciendo las mejores cofradías de Luque o de Suero, de los pueblecitos, pero la mayoría somos de baena, estamos ahora mismo en 140 y hay que seguir aumentando. Pero bueno, la verdad es que el tema es muy interesante. Vamos a congresos europeos, que se celebran congresos de todas las cofradías en Europa, en congresos de cofradías en toda España. Cada cofradía hace su capítulo, por ejemplo, la del vino albariño, pues allá acabamos con el vino albariño, o los quesos de Gamoneu, o los vinos de Utiarrequena, en fin. Y vamos pegando saltitos por toda España promocionando nuestro oro líquido que tenemos. Bueno, ¿qué requisito hace falta para ser miembro de la cofradía? Pues no hace falta ningún requisito, nada más que estar convencido de que el aceite que vamos promocionando para nosotros es distinto. No voy a decir el mejor, porque no me gusta tampoco decir el mejor, pero bueno, estás convencido de promocionar el aceite de la denominación de origen baena. No hace falta ningún otro requisito más. Habéis tenido recientemente
vuestro capítulo, le llamáis, ¿no? Sí, cada cofradía hace su capítulo, el día que celebran su fiesta, digamos, ¿no? Nosotros este año hemos celebrado 19 capítulos ya, porque el primer año que te he dicho que llevamos 20 años, pero el primer año que se formó la cofradía, pues no dio tiempo a hacer capítulo. Entonces hemos celebrado este año el 19, que se celebró el pasado día 4 de mayo, y además ha estado especialmente bonito, porque nos ha estado acompañando, no sé si lo conocéis, pero es súper famoso, guitarrista Rafael Trena, que es nuestro embajador. Hemos hecho embajador a su hijo, Rafael Trena Delgado. Hemos hecho embajador también a Juan Morube, cantador de flamenco sevillano, que es un encanto. Y un tema muy importante, que igual no habéis oído hablar de ello, pero me gustaría que indagarais un poquito, que hemos cerrado el famoso pleito de los Molinos. Un pleito que puso el conde de Cifuentes, que es de Baena, al conde de Cabra hace casi 300 años. El conde de Cifuentes tenía el monopolio, digamos, del molino. Hace casi 300 años no se podía moler aceituna como ahora mismo hay tantas almazaras o tantas cooperativas. No se podía moler aceituna nada más que la almazara que tuviera el conde de Cifuentes. Entonces, el conde de Cabra. Entonces el conde de Cifuentes le puso un pleito al conde de Cabra para que eso no podía ser, porque llegaba la aceituna y estaba la aceituna a lo mejor en julio o en agosto sin molturar, y eso ya ni salía aceite ni nada. Entonces, después de casi 100 años, el pleito se quedó sin cerrar. Nosotros nombramos en el año 2015 nombramos embajador al conde de Cifuentes. El año pasado nombramos embajador al conde de Cabra. Y este año han estado el conde de Cifuentes, el conde de Cabra y ante el notario y todo el tinglón, hombre, se ha hecho una cosita lo más serio posible y hemos cerrado el pleito de los Molinos después de casi 300 años. Y la verdad que el capítulo ha estado una cosa de historia, una cosa histórica. Ellos han ido súper contentos y ahora pues ellos están trabajando con la cofradía. Queremos a ver qué día podemos ir a Madrid y entregarle a cada uno su copia, que tengan ellos ese recuerdo, ¿no? Y la verdad es que es interesante el tema de las cofradías. Bueno, la verdad es que diría que también hacer amistad también unos con otros, sí, ¿no? Porque sí, si vienen de cada punto, vienen personas, que bueno, pues es muy interesante pues hablar con cada uno. Es que eso es así, como lo has dicho, sin conocer apenas lo que es el tema gastronómico, es así. Tú te haces de la cofradía Amigo del Olivo y vienes al capítulo, yo qué sé, de la cofradía de los vinos de Tierrequena, por ejemplo, de Valencia, ¿no? Y tú no conoces a nadie. Cuando te veas la próxima vez, es que de verdad, sí, porque hay una gran familia, gracias a Dios ahí no se toca el tema de religión, ni de fútbol, ni de política. Vamos cada uno con nuestros productos gastronómicos y la verdad es que muy bien. No es obligatorio, cada uno va donde puede o cuando puede, hay que trabajar, cada uno nos pagamos lo nuestro y entonces por tema económico, por tema de trabajo, no es una cosa, hay que ir a tal sitio, no, si se puede ir se va y si no, intentamos desde luego siempre ir todos al máximo de sitios posibles, pero la verdad es que lo pasamos muy bien y es un mundo que gracias a las cofradías gastronómicas se están dando a conocer muchos productos, o en el caso, por ejemplo, nuestro, del aceite, ¿no? Que la gente habla del aceite de oliva, bueno, sí, el aceite de oliva. Pues el aceite de oliva, hay mucho aceite de oliva que mejor me callo, porque ¿qué te voy a decir que tú no sepas? Pues cuando prueban nuestro aceite, ven que de verdad es un aceite de oliva virgen extra, en condiciones, con el amparo de una denominación, y que es totalmente distinto. Es gran desconocido, el tema del aceite es gran desconocido. Entonces, pues gracias a la cofradía, esa promoción que hacemos, pues mira, ahí vamos. Pues enhorabuena, Rosy, la verdad es que transmite muy bien, porque se ve que te gusta y que amas lo que hace, de verdad, enhorabuena. Es así, esto no es una cosa, como te he dicho, obligatorio, si lo sientes, lo sientes, si no, pues no, pero que se va con el corazón en la mano y desde luego, en el caso nuestro, súper, súper orgullosos del producto que vamos promocionando, ¿no?
que os espero por Baena, que lo podáis ir probar en sitio, aunque hoy la cata vayas a distinguir perfectamente lo que yo te he explicado, pero hay que ir allí visitarlo en sitio. Para el próximo año. Os invito, el año que viene será, si Dios quiere, el 8 y 9 de mayo, ya tenemos fecha. Encantado, me lo apunto en la agenda. Pues allí os espero, venga, gracias. Hablamos con José Manuel Bajo Prado, que nos va a hacer esta cata, nos va a deleitar con esos sabores que nos va a quedar ahí siempre ya en el paladar, yo creo, porque es una maravilla, y queríamos conocer un poquito más el trabajo que hacéis ahí. El Consejo Regulador, el presidente ya nos ha hablado un poco de todo el trabajo que hacéis, pero tú ibas a otra parte, ¿no?, que es más la administración, el secretario, ¿no? Cuéntanos un poquito qué es tu trabajo. Bueno, mi trabajo es extraordinariamente multidisciplinar, desde la administración, la gestión, la dirección de personal y todo aquello que es sumamente aburrido, aunque extraordinariamente necesario, hasta el control de calidad y algo muy importante, y hoy estamos aquí para ello, que es la divulgación, la generación de cultura en torno al aceite de oliva. Pues cuéntanos cómo nos vas a sentir con estos aromas y sabores del aceite de Baena, como si la estuviéramos haciendo la cata, para hacernos idea cómo se hace una cata. Bueno, hoy no vamos a saber cómo se hace una cata. Hoy lo que voy a enseñar son las vocales. Hoy voy a enseñar las vocales. Antes de leer una buena literatura, hay que saber cuáles son las vocales. Si no, no tiene sentido que haya unas letras junto a otras. Hablar del aceite de oliva en España es algo especialmente complicado. Cuando yo viajo por el mundo y cuento cosas sobre el aceite de oliva, normalmente me encuentro personas que no tienen ni idea, pero tampoco tienen nada preconcebido. El aceite de oliva es como ese vecino del tercero de derecha, que le conocemos de toda la vida, le vemos subiendo y bajando por las escaleras, es algo absolutamente cotidiano, algo con lo que convivimos, pero no tenemos ni idea de si está casado o no está casado, si tiene hijos, a qué se dedica. Eso es lo que nos sucede con el aceite de oliva. El aceite de oliva es un gran desconocido en España. Un gran desconocido, es algo cotidiano, lo empleamos en la cocina, vivimos con él, no entendemos comer todos los días sin el aceite de oliva, pero sin embargo conocemos muy poquito de él. Y yo lo que pretendo hoy, lo que estoy pretendiendo es que empecemos a conocerle, sin ningún tipo de prejuicio. Si algo nos han contado antes, voy a intentar que hoy se olvide. Vamos a empezar con las vocales, de ahí hasta leer el Quijote hay un gran recorrido. Bueno, pues ¿cómo se consigue esto? Cuéntanos un poquito. Ah, muy sencillo, muy sencillo. La A se dice A, Con la P o con la A o con la M se dice papá o mamá. Bueno, pues esto es muy sencillito. Cuando estamos hablando del aceite de oliva, es un mundo especialmente complejo. Hay una parte de ese mundo que son los zumos de la aceituna. Cogemos la fruta, la exprimimos y lo que sale es un zumo. ¡Qué cosa más maravillosa! Bueno, pues a esos zumos los llamamos aceites de oliva vírgenes. Cuando vayamos al supermercado y veamos en una etiqueta aceite de oliva virgen, estamos hablando de un zumo. Y al mejor de los zumos le llamamos aceite de oliva virgen extra. Bien, pues ya hemos aprendido la A. Cuando hablemos de aceites de oliva vírgenes estamos hablando de zumos. Cuando no lleve el calificativo virgen o el apellido, como queramos, estamos hablando de otra cosa. Aquellos aceites de oliva vírgenes que no son directamente consumibles porque huelen, porque saben mal, se les somete a un proceso que ya no es exprimir la fruta, es un proceso físico pero no mecánico, se le quita el olor, el color, el sabor y aparece un nuevo producto que es aceite de oliva, pero que no es virgen, no es un zumo, que se llama aceite de oliva refinado. El aceite de oliva refinado es un producto que parece un aceite de semillas, un aceite de girasol, pero que no lo es. Ha salido de las aceitunas. Ese producto no se comercializa tampoco de forma directa, porque no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor. Es como aquel, como lo decía la coplilla, ¿no? El vino que tiene Asunción, que ni es blanco, ni es tinto, ni tiene color. Bueno, pues ese aceite de oliva refinado no se comercializa directamente. Para comercializarlo hace falta añadirle una pequeña cantidad de aceite de oliva virgen o virgen extra. O sea, se encabeza, se mezcla y el producto resultante en el comercio, cuando vayamos al supermercado, se etiqueta como aceite de oliva, también conocido como suave o intenso. Todavía no hemos aprendido nada más que la segunda vocal, estamos con la E.
¿Eh? Que ahora estoy entendiendo por qué un aceite que llevaba un año en casa se volvió blanco totalmente y no claro, era... Claro, claro, es otro mundo, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar de aceites de oliva vírgenes y vamos a hablar de los aceites de oliva que no son vírgenes, el suave, el intenso, el aceite de oliva. Y bueno, de forma muy, muy indirecta, voy a nombrar, bueno, pues ya voy a nombrar el título del Quijote, voy a hablar de denominación de origen Baena. O sea, yo, eso ya es algo parecido a decir, estamos en otro universo distinto, dentro de los vírgenes extra, dentro de los mejores zumos, de las mejores aceitunas, hay unos aceites que tienen denominación de origen, que tienen un control absolutamente exhaustivo, que proceden de un lugar único, que tiene unas características muy determinadas, porque es el zumo de una multitud de variedades de aceituna, que tiene unos controles que no hay en ningún otro producto, ya no estoy diciendo en el aceite de oliva, en ningún otro producto, con una trazabilidad, con un control del origen, con un control de los procesos, en fin, algo. Estamos en un lugar que hace referencia al mundo del motor. Yo soy muy aficionado al mundo del motor. Bueno, estamos hablando de el más alto nivel de aquello que se hace de una forma absolutamente artesanal y con todo el mimo, hablamos de un virgen extra, super, mega, hiper, como diría mi hija, controlado, ¿no? O sea, algo completamente distinto. Y esos son los de denominación de origen. No me gusta hablar mucho de la denominación de origen Baena en este tipo de charlas, entre otras cosas porque es muy recurrente, ¿eh? Hoy en día, con el acceso a la información que tenemos, ¿para qué vamos a contar según qué cosas? Yo digo denominación de origen Baena y cualquiera que entre en Google y que lea, que escuche, y ya está, yo no hace falta perder más tiempo. Señor Quiche, empezamos con este primer capítulo de lectura. Muchísimas para aprender gracias. Esas vocales. Muchas gracias. Gracias.